vamos. Vámonos con Dios. Vamos al mambo, hombre. Dándole la gracia a Dios por un nuevo día. Mi gente, montando aquí con los tigres de Estados Unidos, el Team Trillero. De Team Trillero, mira cómo es, que chulo, qué divertido está todo.
Vamos allá, hombre, mi gente. Muy diferente. Que bajarlo ahí adelante, bájalo a la otra línea. Está heavy. ¿Y los otros de abajo qué están? No, pero no diga eso. Tenemos que darnos más tiempo para subir. Subimos los tres, por eso fue que tú y tú lo quedamos. Yo me iba a cambiar de línea y me escuché el motor tuyo al lado mío. Y yo me lo voy a tirar. Yo te vengo comiendo la cola a usted. No, hay que estar, no, hay que darnos más tiempo, loco. Estamos subiendo demasiado pegados. Hola, hola, acelerado, es hola. Sí, es que yo no me acuerdo quién fue que yo, que se quedó. Yo le pasé por el lado, digo, bueno. A ver. No, yo cuando lo vi toqueado, cogí un atajo, por ahí. Mira, hola, a ver, fuiste, ¿qué yo te pasé? A ver, el único que siempre había quedado, yo no entiendo. Este café, como vamos no a tener que cargar. No le cagas, se acelera, ¿sabes que hay que café? Sí. Somos seis. Ustedes son los que se van parando. Siete son.
Carlos, encendido desde Estados Unidos. Sí, estoy andando aquí. Mi gente de Enduro con Carlos montando aquí, vamos al mambo con el Team Trillero. Parece que ese bus va a llegar un pedazo de... Sí, sí, no, y que entonces aquí se usa mucho la técnica, por ejemplo, por la piedra. Está buena ya. Sí, no, todo bueno. Esto no es lo que comenzar. Sí, sí.
mambo, hombre, mi gente. Saludos para Ariel Canela, es de Estados Unidos, el dictador número uno, el dictador número one, el dictador número uno. ¡Woo! My flow. Vamos ya por este piedrero. Me tumbó el pie. Se quedó el motor muy chiquito. Me sacó el pie una piedra. ¿Una piedra ahí? Sí, una piedra me sacó el pie. Ajá. Sí, de ahí. Porque este motor es bajito. Sí, pero para ser bajito yo me cogí bien ahí.